Bienvenidos al Noticiero Central. Hoy es lunes 6 de septiembre en el horario habitual de 6 a 7 de la noche. Gracias a todos los televidentes por acompañarnos a lo largo de esta edición informativa. Iniciamos rápidamente con algunas actividades que desarrolló el gobierno regional de Tacna a través de la Gerencia de Desarrollo Social y la Subgerencia de Población, Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, el cual entregó dos tanques de agua de 2.500 litros y bolsas de víveres para las familias de Estique Pampa. Quiero darle la bienvenida aquí a nuestro distrito por estar presente a entregar ese apoyo social que justamente lo hemos solicitado. Hay dos tachos que servirán justamente para cortar el agua de buena calidad desde otro distrito. Un agradecimiento al gobernador nacional de Tacna, Juan Tonconi, funcionarios del gobierno regional y a todos que hicieron posible este apoyo social que justamente hoy se va a entregar a todos los adultos mayores. Traigo el saludo fraterno y especial por parte del ingeniero Juan Tonconi Quispe, gobernador regional de Tacna. Por encargo de él, nos da la confianza en el puesto que estamos para poder brindar todo el apoyo a la población. Tengo 74 años, nunca he visto esta ceremonia que tantos gobiernos regionales han pasado, nunca he tenido la oportunidad. Y por eso sigo recalcando y agradeciendo, Dios que le bendiga, para que haga obras y nunca olvidarse de los campesinos. Agradecimiento al gobernador regional de Tacna, que nos siga apoyando, y estoy contento por esto. Gracias. ¿Después de cuánto tiempo no se ve esta acción social? Gracias también al gobierno regional que ha tenido la gentileza, ¿no?, de venir a este pueblito hermoso, chiquito, pero bonito, de corazón grande. Así que todos los estiqueños quedan muy agradecidos. Gracias. ¡Adelante, gobernador! Tengo 74 años. Nunca he visto esta ceremonia que tantos gobiernos regionales han pasado. Nunca he tenido la oportunidad. Y por eso sigo recalcando y agradeciendo, Dios que le bendiga, para que haga obras y nunca olvidarse de los campesinos. Agradecimiento al gobernador regional de Tacna, que nos siga apoyando. Estoy contento por esto. Gracias. ¿Después de cuánto tiempo no se ve esta acción social? Gracias también al gobierno regional que ha tenido la gentileza, ¿no?, de venir a este pueblito hermoso, chiquito, pero bonito, de corazón grande. Así que todos los estiqueños quedan muy agradecidos. Gracias. ¡Adelante, gobernador! Una obra anhelada pronto será realidad gracias a la firma de convenio interinstitucional entre el gobierno regional de Tacna y el distrito de Pocoyay, gracias al proyecto de mejoramiento de pistas y veredas. Vecinos, a nuestro gobernador y también, por supuesto, al alcalde del distrito de Pocoyay, ingeniero Luis Alberto Aica Cuadros, a quien también saludamos en esta tarde. Hoy se reúnen para suscribir un convenio interinstitucional en favor de la Asociación de Vivienda Las Colmenas. Del mismo modo, queremos saludar a los regidores del distrito idílico de Pocoyay, a la regidora Seidipa, regidor Henry Silva, al regidor Lisandro Maquera, también, que se encuentra con nosotros, regidor Pedro Berríos y también al regidor Laureano Villanueva. Además, se encuentra también el presidente de la Asociación de Vivienda Las Colmenas, el señor Gilberto Chiqui. Y por supuesto a toda la población que hoy está presente aquí en este espacio de este hermoso distrito de Pocoyay. Muy bien, damas y caballeros, a continuación las palabras de bienvenida va a recaer en el presidente de la Asociación de Vivienda Las Colmenas. Invitamos por favor al señor Gilberto Chiqui. Buenos días,
con todos. Señor gobernador Giro Tonconi, señor alcalde de Estado de Pocoyay, todos los cuerpos regidores y los candidatos también que se han invitado en esta presencia. A los vecinos, vecinas, a todos los que están presentes en la sesión, se le agradece la presencia de ustedes para poder dar las gracias al ingeniero Tonconi, porque yo, es el anhelo que hemos esperado tanto tiempo de comer tierra, de padecer tantas penurias que varios candidatos nos dejaron abandonado. Ahora creo que el gobernador con el alcalde mano a mano están trabajando y esperamos que siga así para que no la población a veces no criticamos cuando no hace buena gestión. Ahora yo creo que está haciendo una buena gestión mano a mano con la gobernación de Popayán. Ante manos de representación de la población de las colmenas, le agradezco. Ante manos, señor alcalde, señor gobernador, gracias. Que se haga realidad y se haga sueño para nosotros. Tanto desesperación, comer tierra, polvo, son 22 años que el distrito de Ciudad Nueva, Cono Sur, que ha sido después de nosotros y tiene todo, tiene implantado, tiene una posta, pero en acá, si usted se da cuenta que estamos abandonados, y ahora creo que todos los vecinos estamos agradecidos antemano, señor alcalde, señor gobernador. Único les pido, todavía nos faltan muchas cosas que usted está viendo, queremos que siga trabajando hasta su última gestión, nos deje un lindo recuerdo para la nación de las colmenas. Gracias antemano, a nombre de toda la nación de las colmenas y de Pocoyay y de Tacna. Asimismo, el alcalde del distrito de Pocoyay, Luis Enrique Cuadros, anunció que este distrito beneficiario hace poco cumplió su 22 aniversario de creación. Además, el gobernador Juan Tonconi anunció su compromiso para garantizar el financiamiento del proyecto en su totalidad. Yo, Juan Tonconi, de corazón, le agradezco por este desprendimiento que está teniendo con el distrito de Pocoyay. Y hay que decir las cosas que se hacen. Que se gestiona y sobre todo que trae un desarrollo integral a Tacna. Hace 8 años más o menos conformamos una mancomunidad, ingeniero Juan Tonconi. Y esa mancomunidad buscaba la integración de los distritos y solucionar problemas en nuestra región de Tacna, en nuestra provincia. El señor Juan Tonconi ha hecho realidad mucho este trabajo que se había plasmado en proyectos. Trabajo que estamos hablando más de 150 millones de soles que va a desarrollar Atán. Recientemente ha comenzado el proyecto de turismo del Valle Viejo, más de 54 millones. Pocoyay, Calana, Pachilla. Reuniones con alcaldes, con autoridades. Señor gobernador, usted ha escuchado el clamor del pueblo. Usted está dando solución a la posibilidad de desarrollo que tiene que haber en Tacna. Con la mancomunidad está trabajando en la mano para lograr estos objetivos. Estamos llegando hoy día de viaje, porque estamos buscando la solución a un problema integral que tiene Tacna, que es la carretera Colpa. Y con la mancomunidad estamos trabajando para que sea un gobernador, como lo estamos pidiendo, se haga esta obra para administración directa y podamos inaugurarla el año que viene. Yo sé que usted tiene que anunciarlo, pero tenemos que agradecerle, señor gobernador. Así como esa obra, también ya lo tenemos en Fondés, el proyecto que trae también una tranquilidad
en cuanto a las avenidas a toda la provincia de Tacna, que es el proyecto de la cuenca del río Caplina, de todos los puntos críticos, más de 50 millones de soles que estamos trabajando con el señor gobernador, y eso trae desarrollo a Tacna, y hay que reconocerlo y hay que decirlo, señor gobernador. Un aplauso para él, por favor. Popayán no ha sido excluido en ningún momento. Tenemos que felicitarlo por el buen uso que está realizando la región. Va a comenzar las colmenas, obra esperada por mucho tiempo. Y vamos a empezar por Rebasadre, una obra que desarrolla todo nuestro distrito de Popayán. Señor gobernador, tenemos que seguir trabajando porque la única forma de tratar de solucionar y sobre todo que estos presupuestos lleguen a esta población es escuchando a sus alcaldes, señor gobernador. Y usted lo está haciendo. Usted está teniendo resultados y hay que reconocerlo. Y no va a cansar de decirlo. Donde vaya y reunión que diga, puede reconocer su trabajo. Gracias y un aplauso para el gobierno regional de Tacna por este trabajo y este desarrollo por el sector de las colmenas. Muchas gracias. Hermanas y hermanos todos, a nombre del gobierno regional de Tacna, quiero saludarlos a cada uno de ustedes. El día de hoy es un día muy importante para cada uno de nosotros, porque hoy firmamos un convenio. ¿Por qué firmamos un convenio? Porque el gobierno local tiene sus competencias, el gobierno regional también tiene sus propias competencias. Por ejemplo, el gobierno regional tiene que hacer instituciones educativas, salud, agricultura, las carreteras, pero que sean vías departamentales. Nosotros no estamos autorizados para poder hacer vías vecinales, calles, veredas, parques, canchas deportivas. Es netamente competencia de la municipalidad. Pero, como bien ha manifestado acá el señor alcalde, de que por muchos años ya tenía un proyecto hecho, expediente de técnico, pero no había presupuesto para poder financiar. Por ello estamos firmando un convenio para que el gobierno regional nos estamos comprometiendo y el gobierno municipal nos cede esas competencias para intervenir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a financiar y ya tiene su presupuesto y lo vamos a ejecutar. Y esta obra, hermanas y hermanos, tiene garantizado el 100% de su presupuesto. Y entonces vamos a tener nuestras calles y avenidas ya o pistas con sus veredas correspondientes. Y con estas declaraciones nos vamos a la primera pausa comercial y retornamos con más información.
Cable Club requiere servicios de una cajera para nuestra sede en Tacna, con experiencia mínima de un año, estudios técnicos concluidos en contabilidad o afines, facilidad de reconocimiento de billetes y o monedas, y Excel intermedio. Los interesados enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. Cable Club es el portal pensado para ti y en tu comodidad. Con él podrás ver el detalle de tu cuenta y realizar tus pagos online. Registrarse es muy rápido y sencillo. Ingresa a www.cableclub.com.pe y haz clic en el botón de Mi Cable Club. O ingresa directamente a www.mi.cableclub.com.pe. Crea una cuenta haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Digita tu número de DNI y celular. Marca las casillas disponibles y haz clic en continuar. Te enviaremos un mensaje con un código de verificación que deberás ingresar para activar tu cuenta. Digita una contraseña y haz clic en finalizar. Ya tienes una cuenta creada en Mi Cable Club. Ahora podrás ver tus servicios contratados, tu código de abonado, ver el detalle de tu cuenta y realizar los pagos online. No esperes más y únete a esta experiencia digital. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello puedes pagar tus recibos sin salir de casa en el portal Mi Cable Club. Ingresa a www.mi.cableclub.com.pe. También puedes pagar vía web o app del DCP. Si deseas ir a un establecimiento, puedes acercarte a Caja Arequipa, Agentes Casnet, Agentes BCP o ubica una de nuestras oficinas. Para realizar un pago, solo debes indicar tu código de abonado y DNI. Para más información, ingresa a www.cableclub.com.pe. Cable Club tiene un beneficio exclusivo para ti. Con Clovi podrás mirar tus canales favoritos desde todos tus dispositivos gratis. Descárgalo en Play Store o App Store y empieza a disfrutar. Registrarse es muy fácil. Primero debes asegurarte de tener tus datos actualizados. Para ello, comunícate a la central al 053-491-964 o escríbenos a nuestras redes sociales. Luego ingresa a www.cableoperador.clovi.com. Selecciona Cable Club como cable operador. Selecciona tu sede. Ingresa tu número de DNI. Crea una contraseña. Acepta los términos y condiciones. Se te enviará un correo con el código de activación. Ingresa el código de 6 dígitos y presiona activar. Se confirmará tu correo registrado. Así de fácil es crear tu cuenta en Clovi. Recuerda, tu usuario será el Gmail que tenemos en nuestra base de datos. Por eso es importante tener tus datos actualizados. No esperes más y obtén Clovi gratis. Cable Club te da grandes beneficios.
Continuando con la información, desde el inicio de la pandemia, el Hospital Hipólito Dinat de Tacna, a través del Hospital del Día Post-COVID, ha logrado atender a más de 3.000 pacientes con este virus. Tenemos la gran dicha de participar y de atender a pacientes que han tenido COVID y que actualmente siguen con secuelas. Es importante destacar que ya tenemos prácticamente unos 10 meses en funcionamiento, ya el año pasado comenzamos con las atenciones y bueno, venimos luchando contra esta pandemia que definitivamente ha afectado a nuestros pacientes. El hospital de día está conformado por una serie de áreas. Estas son lo que es la terapia física. La terapia física está destinada, como ustedes pueden ver en este caso, a este paciente para todo lo que es su parte de rehabilitación, músculo, esquelético y respiratoria. También tenemos la atención de la parte de psicología, debido a que nuestros pacientes hayan estado hospitalizados o no hayan sido hospitalizados, pueden tener ciertas secuelas del punto de vista psicológico. Son pacientes que caen en depresión o que el hecho de no participar en su actividad diaria pues también los deprime. Por tanto, contamos con el área de psicología, contamos con lo que es la terapia del lenguaje para pacientes que tengan algún déficit de esa zona o de esa área o de esa función, y también con terapeutas ocupacionales. En general es un grupo bien nutrido de especialistas que estamos todos viendo al paciente de una manera global. Primeramente, las secuelas con las que más contamos son las secuelas desde el punto de vista respiratorio, ¿sí? Los pacientes que han padecido de esta enfermedad notablemente tienen dificultades para lo que es la parte ventilatoria, hacen cuadros de disnea a esfuerzos leves o moderados. En realidad es muy amplio el margen de pacientes porque hay pacientes que han tenido COVID, han sido tratados en su casa y pueden tener secuelas, como existen pacientes que han estado hospitalizados, ya sea en el área de hospitalización COVID o en el área de UCI. Y estos pacientes con mucha mayor frecuencia presentan algún tipo de secuela respiratoria. Son estas personas que nos ven, que están en casa y que saben que se cansan cuando hacen alguna actividad, ya sea como caminar, inclusive en cuadros más severos, como solamente ir de tu cama al servicio, pues puedes tener un poco de dificultad respiratoria. De dos formas en las que pueden acceder al servicio de hospital de día. Los pacientes que tienen SIS, ¿sí?, ellos deben acudir al centro de salud más cercano y solicitar una referencia al hospital de día post-COVID, que es el consultorio 51, acá en Hospital Hipólito Unano de Tacna. Los que no cuentan con SIS pueden acudir directamente a nuestro nosocomio, donde se le hace su derivación a lo que es el área de pagos para que, cancelando un monto de 7 soles, puedan acceder como pagantes. Y ellos, cada vez que acuden a su terapia, cancelan un monto de 7 soles. Gracias a todas esas personas que nos ven a través de las redes sociales. Si tiene algún familiar, algún conocido o usted mismo que nos ve y después de haber presentado un cuadro de COVID persiste con alguna dificultad como son debilidad muscular, dificultad respiratoria, cuadros de depresión, cuadros de ansiedad o cualquier otra cosa que note que no está de acuerdo a lo que usted hacía en su actividad cotidiana anteriormente al COVID, sin ningún temor puede acudir, puede llamar acá a Hospital de Día para ser canalizado y ser atendido. Lo importante es que toda nuestra población tacneña trate de reinsertarse a lo que es la parte laboral, a lo que es la parte de su vida cotidiana de forma natural, a como lo hacían previo a esta enfermedad. Esa es una de las formas que tenemos de luchar y de controlar esta pandemia. Y hemos superado ya las 3.000 atenciones. Hemos tenido la dicha de, como comenzamos al comenzar este hospital de día, de contar con esta serie de especialistas. Hemos tenido inclusive por algunos periodos nutricionistas, que es una parte importante también de la atención del paciente post-COVID. Y bueno, seguimos día a día dando lo mejor de nosotros para que cada vez sean más atenciones y que logremos controlar esta terrible pandemia que nos ataca. Todos sumamos.
Y por otro lado, la licenciada María Elena Fernández Quirós, coordinadora regional de la Estrategia Sanitaria e Inmunización de la Divisa Tacna, se manifestó sobre el esquema de vacunación regular y la vacunación segura para toda la población de niños menores de 5 años, los cuales pueden regular su vacunación en los centros de salud. El esquema regular es que se vacuna todos los años en los establecimientos de salud. Los establecimientos de la red de salud, de e-salud, de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y también el Hospital de Toquepala, colocamos las vacunas todos los días de lunes a sábado, en la mañana y en la tarde, de acuerdo al horario de trabajo del establecimiento de salud. Son las vacunas que se colocan al menor de un año y a las personas con su esquema regular. Entonces, muy importante que se complete este calendario de vacunación. Ahora, por la pandemia, hemos tenido algunos problemas, pero ya estamos en el programa regular. Por eso convocamos a todos, sobre todo especialmente al padre y a la madre de familia, que lleve a su niño menor de 5 años a los establecimientos de salud para que regularice su vacuna. Porque el niño menor de 5 años tiene su esquema regular, de acuerdo al calendario, según la norma del Ministerio de Salud. La polio oral, la polio inyectable, la pentavalente, que es una vacuna que protege 5 enfermedades, tenemos la rotavirus, tenemos la neumococo, el sarampión, paperas y rubiola, la varicela, la fiebre amarilla, los refuerzos correspondientes para 4 años y hasta menores de 5 años. Por eso es muy importante cumplir el calendario de vacunación. En el carnet de control de crecimiento y desarrollo, ahí viene el esquema de vacunación. O sea, no en caso que se olvidara, el carnet de crecimiento y desarrollo le recuerda cuáles son las vacunas para el niño menor de 5 años. Es importante cumplir el calendario de vacunación para que el niño menor de 5 años esté protegido de 26 enfermedades que pueden dar. Gracias a Dios en Tacna no hay estas enfermedades. ¿Por qué? Porque la población cumple vacunando a sus niños menores de 5 años. Pero son 2 veces. Entonces es muy importante cumplir el calendario de vacunación. Sabemos y entendemos que los padres de familia, la mamá o el papá, a veces están muy ocupados por el trabajo, pero hay momentos que puede ser el día sábado o en la tarde, de acuerdo a la atención de cada establecimiento de salud, debe llevar a su niño para que complete su calendario de vacunación, porque estas vacunas, como ya sabemos, protegen de las enfermedades graves, muy severas. Puede enfermarse el niño, pero va a ser una enfermedad muy leve. Entonces, es muy importante cumplir el calendario de vacunación en el menor de 5 años. Además, las autoridades de salud señalaron que la meta es lograr la inmunidad de rebaño en el mes de octubre. Además, recalcaron la importancia de la vacunación y estar alerta a la llegada de la tercera ola. La jornada de vacunación de hoy con 6 brigadas, ¿no?, conformada por una enfermera, personal técnico y personal médico en las áreas clínicas, ¿no? En este momento ya llevamos vacunado 400 personas. Y estamos a la espera de otras 400 más para terminar la jornada de hoy. Estaremos hasta agotar stock o a las 4 de la tarde. Entonces, motivo por el cual realizo la invitación a todos los pobladores del Distrito Alto de la Alianza en forma especial y en forma general a todos los pobladores de nuestra región para que puedan acercarse a este punto de vacunación, donde el tiempo de espera para la vacunación es muy corto debido a la coordinación ya interna que tenemos y que también entendemos la necesidad de vacunar ya a los jóvenes que han cumplido 18 años de edad. Entonces, aquí en este punto de vacunación se viene dando la primera y segunda dosis prácticamente para toda la población de Tacna. Efectivamente, el día de hoy estamos aplicando la vacuna Sinopharm en primera dosis y segunda dosis, con el propósito de aumentar el porcentaje de personas ya protegidas. Y calculamos a este ritmo de vacunación y con la participación ciudadana adquirir la inmunidad de rebaño en octubre.
El Hospital Hipólito Unano está apoyando desde un principio estas jornadas de vacunación. Recordemos que el hospital ha ido a la provincia Jorge Basadre Groman, ha estado en dos ocasiones, en la provincia de Tarata en dos ocasiones, en la provincia de Candarave también en dos ocasiones, ¿no? Ahora ya nos corresponde estar en la ciudad de Tacna y particularmente en este distrito alto de la Alianza, que nos ha recibido muy bien y otorgándonos las facilidades que son muy importantes para un funcionamiento de un punto de vacunación. Muy bien, haga usted la invitación, por favor, para que la población pueda participar, considerando que estamos viendo de que está vacío, no hay cola prácticamente en este centro de vacunación. A todos los jóvenes, a todas las señoritas que ya han cumplido 18 años de edad, es muy importante que ustedes se inmunicen, porque muy probablemente ustedes son el grupo de población vulnerable para la tercera ola que se va a venir. Es un hecho, porque se ve en otros países que está sucediendo esta tercera ola. Esperemos que los jóvenes tomen conciencia en que es importante vacunarse y que la vacuna Sinopharm hasta este momento, según la información que tenemos, ha tenido buena respuesta en el desarrollo de inmunidad, al menos en nuestro país. Jóvenes, anímense, no esperen vacunas que tal vez están en otros países, pero que no están en el nuestro. El tiempo de espera que ustedes otorguen o prolonguen es un tiempo que va a poner en riesgo su integridad y como consecuencia la de sus familiares más cercanos. Por consiguiente, tienen que asumir responsablemente su decisión en participar de la vacunación. Por el momento esta vacunación es gratuita, ¿no? El Estado está financiando todas estas vacunas y es oportuno vacunarse. Más aún, jóvenes, si es que deseamos con todos nosotros que para octubre ya tengamos la inmunidad comunitaria o inmunidad de rebaño, que nos colocaría a un nivel de país europeo. Entonces, para adquirir ese nivel de inmunidad o de protección, necesitamos que todos responsablemente se acerquen y muy pronto estemos gozando del retorno a la normalidad. Como ustedes pueden visualizar en los diferentes medios europeos, ya han alcanzado ellos su inmunidad comunitaria y el desarrollo de sus actividades económicas y sociales se están normalizando. Y siendo exactamente las 6:36 de la tarde, nos vamos rápidamente a una pausa comercial y retornamos con más información. Cable Club requiere servicios de una cajera para nuestra sede en Tacna, con experiencia mínima de un año, estudios técnicos concluidos en contabilidad o afines, facilidad de reconocimiento de billetes y o monedas, y Excel intermedio. Los interesados enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. Max.
Mi Cable Club es el portal pensado para ti y en tu comodidad. Con él podrás ver el detalle de tu cuenta y realizar tus pagos online. Registrarse es muy rápido y sencillo. Ingresa a www.cableclub.com.pe y haz clic en el botón de Mi Cable Club. O ingresa directamente a www.mi.cableclub.com.pe. Crea una cuenta haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Digita tu número de DNI y celular. Marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un mensaje con un código de verificación que deberás ingresar para activar tu cuenta. Digita una contraseña y haz clic en Finalizar. Ya tienes una cuenta creada en Mi Cable Club. Ahora podrás ver tus servicios contratados, tu código de abonado, ver el detalle de tu cuenta y realizar los pagos online. No esperes más y únete a esta experiencia digital. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello puedes pagar tus recibos sin salir de casa en el portal Mi Cable Club. Ingresa a www.mi.cableclub.com.pe. También puedes pagar vía web o app del DCT. Si deseas ir a un establecimiento, puedes acercarte a Caja Arequipa, Agentes Casnet, Agentes BCP o ubica una de nuestras oficinas. Para realizar un pago, solo debes indicar tu código de abonado y DNI. Para más información, ingresa a www.cableclub.com.pe. Cable Club tiene un beneficio exclusivo para ti. Con Clovi podrás mirar tus canales favoritos desde todos tus dispositivos gratis. Descárgalo en Play Store o App Store y empieza a disfrutar. Registrarse es muy fácil. Primero debes asegurarte de tener tus datos actualizados. Para ello, comunícate a la central al 053-491-964 o escríbenos a nuestras redes sociales. Luego ingresa a www.cableoperador.clovi.com. Selecciona Cable Club como cable operador. Selecciona tu sede. Ingresa tu número de DNI. Crea una contraseña. Acepta los términos y condiciones. Se te enviará un correo con el código de activación. Ingresa el código de 6 dígitos y presiona activar. Se confirmará tu correo registrado. Así de fácil es crear tu cuenta en Clovi. Recuerda, tu usuario será el Gmail que tenemos en nuestra base de datos, por eso es importante tener tus datos actualizados. No esperes más y obtén Clovi gratis. Cable Club te da grandes beneficios. We'll be right back.
Continuando con la información, pese a estar avanzando a un pie en las jornadas de vacunación, el director de la UGEL Tacna, Víctor Pedro Franco, anunció que Tacna aún no está lista para retornar a la presencialidad, ya que muchas instituciones aún no cumplen con los requisitos para el retorno. Y por otro lado, no nos vamos, fue lo que gritaron a viva voz más de 200 estudiantes del Instituto José Jiménez Borcas, que se reunieron a las afueras de este instituto para protestar contra el traslado que quería realizar el gobierno regional tras la firma del convenio entre el Colegio Marcelino Champañá y el Jiménez Borja.
Y con estas declaraciones nos vamos a la última pausa comercial y retornamos con más información. Cable Club requiere servicios de una cajera para nuestra sede en Tacna, con experiencia mínima de un año, estudios técnicos concluidos en contabilidad o afines, facilidad de reconocimiento de billetes y o monedas, y Excel intermedio. Los interesados enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. Cable Club es el portal pensado para ti y en tu comodidad. Con él podrás ver el detalle de tu cuenta y realizar tus pagos online. Registrarse es muy rápido y sencillo. Ingresa a www.cableclub.com.pe y haz clic en el botón de Mi Cable Club. O ingresa directamente a www.mi.cableclub.com.pe. Crea una cuenta haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Digita tu número de DNI y celular. Marca las casillas disponibles y haz clic en continuar. Te enviaremos un mensaje con un código de verificación que deberás ingresar para activar tu cuenta. Digita una contraseña y haz clic en finalizar. Ya tienes una cuenta creada en Mi Cable Club. Ahora podrás ver tus servicios contratados, tu código de abonado, ver el detalle de tu cuenta y realizar los pagos online. No esperes más y únete a esta experiencia digital. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello puedes pagar tus recibos sin salir de casa en el portal Mi Cable Club. Ingresa a www.mi.cableclub.com.pe. También puedes pagar vía web o app del DCP. Si deseas ir a un establecimiento, puedes acercarte a Caja Arequipa, Agentes Casnet, Agentes BCP o ubica una de nuestras oficinas. Para realizar un pago, solo debes indicar tu código de abonado y DNI. Para más información, ingresa a www.cableclub.com.pe. Cable Club tiene un beneficio exclusivo para ti. Con Clovi podrás mirar tus canales favoritos desde todos tus dispositivos gratis. Descárgalo en Play Store o App Store y empieza a disfrutar. Registrarse es muy fácil. Primero debes asegurarte de tener tus datos actualizados. Para ello, comunícate a la central al 053-491-964 o escríbenos a nuestras redes sociales. Luego ingresa a www.cableoperador.clovi.com. Selecciona Cable Club como cable operador. Selecciona tu sede. Ingresa tu número de DNI. Crea una contraseña. Acepta los términos y condiciones. Se te enviará un correo con el código de activación. Ingresa el código de 6 dígitos y presiona activar. Se confirmará tu correo registrado.
Así de fácil es crear tu cuenta en Klovi. Recuerda, tu usuario será el Gmail que tenemos en nuestra base de datos. Por eso es importante tener tus datos actualizados. No esperes más y obtén Klovi gratis. Cable Club te da grandes beneficios. Continuando con la información, el Poder Judicial implementará cámara GESEL itinerante. Lo que nosotros hemos advertido es lo siguiente: en los lugares más alejados, donde precisamente se dan un sinnúmero de actos de violencia, como por ejemplo Candarave, que es una población bastante lejana, no hay cámara GESEL. Entonces, frente a un acto de violencia, el procedimiento establece que tiene que haber una entrevista para la víctima con cámara GESEL. Una víctima de necesidades económicas, una víctima que no tiene, que no tiene posibilidades de poder acceder a otra ciudad. Imagínense, se puede quedar sin una parte importante de la investigación, que tiene que ser su entrevista en cámara GESEL. Por eso es que hemos visto por conveniente el mejorar el acceso al servicio de justicia desde esa perspectiva. Utilizar unidades móviles, una especie de bus móvil, que ya lo estamos trabajando para Sullana, para que este sea una cámara GESEL itinerante, de suerte tal que preste servicios a los lugares más alejados. Parta desde la ciudad, en este caso del centro, del distrito judicial, en este caso de Tacna, y pueda ir mediante un cronograma, por supuesto, de una agenda diaria sobre necesidades, de distrito en distrito para tomar la entrevista que corresponde. ¿Cómo ha evaluado usted el encuentro que ha tenido con los jueces de paz? Un encuentro bastante positivo, fundamentalmente porque, a ver, algo que yo tengo que resaltar es que los propios integrantes de la comunidad ponen de relieve la necesidad de limitar funciones. Los jueces de paz tienen necesidades, y eso ya es conocido por nosotros, porque ellos administran justicia sin tener ningún apoyo económico, porque ellos no perciben una remuneración. Entonces, si administran justicia en los lugares más alejados y contribuyen a consolidar la sociedad de paz que nosotros requerimos, la lógica es que el Poder Judicial ayude, pese a los recursos limitados que tenemos, hagamos un esfuerzo y los ayudamos. Entonces, como ustedes habrán visto, les estamos dando, por ejemplo, chalecos especiales para que puedan protegerse. Recuérdense que ellos hacen notificaciones a los lugares más lejanos del Perú. O sea, se tienen que trasladar de un distrito a otro distrito a pie para llevar una notificación judicial. Porque no solamente imparten justicia en su comunidad, sino que el juez especializado les da el encargo de llevar una notificación a un lugar alejado y ellos están ahí. Entonces necesitamos dotarlos de eso, pero también ellos tienen que acercarse a la realidad de que el mundo se ha transformado digitalmente, y ellos no pueden ser ajenos a esa digitalización. Por eso es que les estamos también proveyendo de computadoras que les pueda servir a ellos en su trabajo diario, de materiales que necesitan para poder llevar a cabo sus audiencias y sus conciliaciones que realizan. Y también, por cierto, tenemos que ver cómo es que les facilitamos para mejorar esa brecha tecnológica, que no solo parte del Poder Judicial,
sino también que el Estado tiene que proporcionar eso. En general, para toda la ciudadanía, mejorar tecnología para que todos puedan tener acceso a la... Y con estas declaraciones llegamos al final del Noticiero Central. Yo soy Luz Clarita Rojas y nos vemos el día de mañana en el mismo horario y en el mismo canal. Los dejamos con la programación. Que tengan una buena noche.